estamos. Miren qué bonito está el cielo, bien clarito. Todo bien bonito. ¿Y esa muerte? ¿Y esa muerte? Sí, Halloween. Una casa que todavía la tienen. No, dejaron la muerte ahí. ¡Ay, qué horror! La tienen adornada de Navidad. Y tienen la muerte ahí bien fea. ¡Ay, Dios, qué horror! Madre María Purísima, qué gente tan loca. Si la Navidad es lo más hermoso que puede existir. Es lo más hermoso, es el día más lindo. A mí me encanta esa celebración. Como no viene un carro, yo me voy hasta el otro. Digo, hasta aquel no, ¿eh? Hasta el tercero. Traigo a Anthony aquí. Fíjense que ya se siente mejor, ¿no, mijo? Ya se siente mejor, ya. Ya está superando todo ese miedo. Gracias a Dios. Yo le doy gracias a Dios también por eso. Porque pues. Aquí está mi hijo. Me lo guardó Dios. Dios tiene siempre su propósito, ¿verdad? Y aquí lo tiene conmigo otra vez más. Y ya a veces nos toca Dios. Nos toca donde más nos duele, ¿saben? Para que recapacitemos, para que aprendamos a valorar más la vida, que nos pongamos más listos. Eso le ayudó mucho a mi hijo y pues a mí también, a toda la familia, estamos muy unidos. Mis hijos y yo siempre hemos sido una familia muy unida, siempre estamos juntos. Cuando hay un cambio, así que si algo que promueven a alguien en su trabajo o les aumentan o cosas nuevas importantes para ellos siempre piensan en mí y ellos dicen, sí, mami, si esto es tan importante para nosotros, también para usted. Y me da tanto gusto que me llaman y me dicen, mami, ¿qué creen? Y siento tan bonito cuando me dan así buenas noticias. Mire, le llamo para platicarle esto. Y también cuando tienen un problema, también me llaman, mami, fíjese que me pasó esto y esto. Y saben que me siento tan a gusto que me tengan esa confianza mis hijos. Porque yo soy igual con ellos. Yo todo les cuento. Sí, casi, bueno, casi todo, ¿verdad? Casi todo, ¿verdad, Anthony? No, que casi, pues sí. Lo que deben de saber ellos, ¿verdad? Pues él les cuenta. Para que sepan de la familia y todo. Aquí no hay nada de que no saben ni qué comida le gusta a la mamá comer, ni cuál es el color favorito, ni... A ver, ¿cuál es la comida favorita de tu mami, hijo? Chile de relleno. Y tripitas. Ajá, ¿ven? Chile relleno y los tacos de tripitas. Sí. Sí, es cierto, ellos saben. Me encantan los es el platillo favorito, los chiles rellenos. También me gusta, sí, las tripitas, son los tacos que me encantan, las tripitas. Y me gustan mucho las tortillas de harina, el queso. ¿Sabes una cosa? El queso es mi debilidad, por eso estoy gorda, no crean que yo soy de hamburguesa, no crean que yo soy de pizza ni nada. El queso me encanta. Siempre ando con un pedazo de queso. También me gustan mucho las nueces. Es el grano favorito, las nueces. Yo los tengo las nueces como aperitivo, así como snack. Se me antoja algo, comer algo de snack. Y tengo una bolsonona grandota y voy a agarrar un puñito chiquito. No crean que mucho, ¿eh? Y ahí la tengo, me la compro hasta... Me dura hasta 2 semanas la bolsa de nueces. Pero agarro así cuando tengo la tentación de comer algo rico, un snack. En vez de agarrar papitas o algo dulce, agarro poquitas nueces. También me hago mis propios helados yo. A mi gusto, pues. Se me antoja comer poquito helado. Yo voy y agarro del refrigerador un pedacito así. Y ya se me quita la tentación de comer mucho dulce. Ay, pero así es.
A ver, ustedes platíquenme, déjenme un mensaje en este video. ¿Cuál es su comida favorita? Díganme, ¿cuál es su postre favorito? Ya saben también que la fruta, a mí me gusta la guayaba y el mango. Son mi fruta favorita. Y de verdura, pues, ¿qué nos gusta de verdura? La verdura me gusta el aguacate. Y este... ¿Qué otra verdura me gusta? ¿Qué otra verdura? Como que las verduras, no somos muy amantes de las verduras, ¿no? Eso deberíamos de comer más seguido. Amigo fiel. Está bien gordito, ¿verdad? Sí. Está bien chiquito y bien gordito el perrito. ¿Cómo el Casey, ¿verdad? Así estaba yo cuando estaba chiquita. Gordita, gordita, chiquita, chaparrita. Chaparrita, cachetoncita, coloradita. Ay, coloradita. Ya crecí, ya me puse grandota, feyota. Y sigo coloradota. Está la panadería, miren, está lleno, vean. Se vienen a comer, como que qué suave que ya regrese toda la normalidad. Me voy a meter aquí. ¿Qué tal? Es que no hay parqueaderos. Andamos a la tienda. Andamos acá afuera con mi hijo, mira. En la tienda. Venimos a comprar queso fresco. Queso fresco y el pan dulcecito. Está bien bonito ahorita aquí el día. No se puede mirar nada. Si le gusta. Están tocando una música bien bonita aquí. De la música de antes, de la que le gustaba a mi mamá, Lucha Villa, de La Palma. Unas canciones tan bonitas. Uy, tu paletita de payasito.
Aquí estamos en el almuerzo, miren, aquí tomándonos el cafecito, bien a gusto. Uy, ahí está Anthony, Sally está aquí, say hi Sally. Miren qué bonito trae su pelo blanco, blanco. Say, good morning to you. Aquí está Carmen. Say good morning to them, my amiguis. Carmen. Miren qué creen que le pasó. Véanle la cara. Se quemó con la pinza por andarse enchinando el pelo. Ya se le secó. Miren abajo, ¿se acuerdan donde se golpeó? Miren, ya se le cicatrizó. Ay, qué bueno. Esta muchacha. Dice que qué bueno que no necesito puntadas. Porque a veces te hacen estipos, a veces te hacen. ¿Cómo te quitas estipos? Jalarte, ¿no? No, te lo tienen que quitar el. ¿Cómo te quitas estipos? ¿Cómo te lo quitan? Unas pinzas. Una pinza. Ajá, son las pinzas. ¿Qué le tienen? Pues ya. Cuando estaba chiquilla. Miren, a ver, enséñale. Ay. Mira, enséñale la, el que tienes ahí. Ahí ella se cayó en la tina del baño. Había tenía puertas de metal. Y se resbaló y ¡pum! Cayó y se le. No me resbalé, me dice. Sí, como esperaba un slime. Ay, se resbalaste. Y me caí. Así, se pegó bien y feo. Y se le fue el diente hasta arriba, no se lo encontraban. Ajá. Y se lo tuvieron que sacar. Ya. Hasta acá lo traía arriba, ¿eh? Para que vean, sí. Es traviesa. Esta ha sido traviesa. Quita la música esa de ahí. Esta ha sido bien tremenda desde chiquilla, no crean. Por eso le pasa lo que le pasa. Y ahí, ahorita enchirándose, se quemó. Véanla nomás. Y hace cosas que no las veo yo, por eso. Le pasa lo que le pasa. Sí. Yo quiero sábila. Sí, la voy a poner sábila ahorita. Bueno, pues aquí, mira, ya terminamos. Comimos. Pan dulce. Wow. No les enseñé el pan dulce, pues no, ya me lo. Miren, acá están las bolsas de pan. ¿Para qué? Pan blanco, pan bolillo. Y trajimos acá, pan blanco. Para las tortas. A mí me gusta comer el huevito. Estas son las cajas. Miren, ayer mis hijos tuvieron fiesta aquí de amigos y todo. Trajeron 3 pizzas gigantes. Vean nomás. Para los amantes de las pizzas. A mí la pizza no me gusta. No. Sí quedó poquito por ahí. Miren las cajonononas. Ahorita las va a tirar Antonio a la basura. Vean nomás. Ay, no. Esto les encanta la pizza y luego mucha soda. Por eso estamos como estamos. Ay, ahorita qué vamos a hacer, vamos a limpiar la cocina, me voy a sentar ahí abajo por un rato. There's no more coffee. Las pastillas, sí, hay que tomar pastillas. Ahorita lo que estoy haciendo, estoy en el YouTube, voy a checar mis videos. Dice que tiene extensiones y se le perdieron. Dice que se le está cayendo el pelo. Yo le digo que se corte el pelo, pero no quiere. ¿Por qué, Mar? Se va a ver este paso para ti. Nunca ha traído ella el pelo corto, nomás se lo ha cortado poquito y ya lo fue para atrás. Siempre ha traído su pelo hasta abajo. Ah, Sally. Bueno, nos regresamos. Aquí vieron a las chicas. Sally quiere más café. No, no, no. Y luego orina mucho. No, hombre, cállense. ¿Para qué les cuento? That came up. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas. Wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. A ver, canta lo chingo pedo, Sally. Carmen. Sally, canta chingo pedo. Sally. Oh, ¿y este sí lo cantó? ¿Caricaturas? Nos miramos al rato.